bienvenidos a la lectura orante con las sagradas escrituras en este lunes la iglesia nos vuelve a introducir durante la semana en la escucha del evangelista lucas hemos venido escuchando a mateo ahora entre semanas hasta el fin del año litúrgico vamos a escuchar a lucas y hoy lo hacemos en el capítulo cuarto versículos del 14 al 30 los invito a que tomen las sagradas escrituras y proclamemos el texto en aquel tiempo vino Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró según su costumbre en la sinagoga el día sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos, la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia en el Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles, esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿acaso no es este el hijo de José? Él les dijo, seguramente me van a decir el refrán, médico cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Les digo de verdad, muchas viudas habían en habían Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo y ninguno de ellos fue purificado, sino Naaman el sirio. Al oír estas cosas todos los de la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, edificada su ciudad para despeñarlo. Pero él pasando por medio de ellos se marchó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la luz. La gracia del Espíritu. Como dice hoy el texto, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Pidamos la fuerza, la unción del Espíritu en este día. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz. Amén. ¿Qué dice el texto? Capítulo cuarto de Lucas, versículos 14 al 30. ¿Dónde va Jesús? ¿Qué había pasado en aquel lugar con su vida? ¿Qué día de la semana hace una actividad donde entra? Lee una escritura. ¿Qué escritura lee? ¿Qué dice esa escritura? ¿Qué actitud toma él y la gente que lo escucha, cómo reacciona en un primer momento? Después se hacen una pregunta sobre la crianza de él. ¿A qué se refieren? ¿Qué se preguntan? ¿Cómo responde él? Y habla algo sobre los profetas en su tierra. ¿A qué se refiere? Toma dos ejemplos del Antiguo Testamento de dos profetas que actuaron en favor de extranjeros. ¿A qué se refiere allí? ¿Cuáles son las citas que utiliza? ¿Y cómo reaccionan los de su tierra al escucharlo decir? Esos dos ejemplos y unas afirmaciones que estaba dando Jesús, ellos que querían hacer, pero que termina él haciendo al final. Hacemos la pausa, la palabra resuena. En la segunda lectura nos quedamos con un pasaje, con una, un versículo, una expresión, un gesto de Jesús que haya hecho arder nuestro corazón hoy. Y en la tercera lectura, pues hacemos toda una síntesis para comprender bien el mensaje. En el día de hoy, vamos ya avanzando hacia. Si al final del año litúrgico, entre semana, empezaremos a escuchar a Lucas. Y Lucas tiene todos unos pasajes en los primeros cuatro capítulos, los primeros tres capítulos, habla de la infancia de Jesús. En el tercero ya viene a hablar de toda la predicación de Juan el Bautista, de la prisión del Bautista y de las tentaciones de Jesús en el desierto, antes de hablar de la genealogía de Jesús. Pero ya en el versículo 14 del versículo cuarto, muestran a Jesús adulto. Actuando después de haber vivido las tentaciones en el desierto y se nos da la introducción de este Jesús que vuelve a Galilea por la fuerza del Espíritu. Aquí hay hoy toda una una alusión total de cómo obraba Jesús, ha resistido en el desierto las tentaciones de, de aquel eh, acusador, el maligno, y ahora lleno del espíritu, es movido otra vez hacia Galilea y va hacia su ciudad. Antes de haber estado en su ciudad, ha enseñado por toda la Galilea, en Cafarnaún y en las ciudades costeras del lago, y ha hecho ya milagros, pero va a su ciudad. Y Lucas nos da aquí un amplio pasaje de algo que hace en su ciudad, como lo hacía desde que ha sido niño cuando fue creciendo ya fue como adulto yendo a la sinagoga los sábados y los sábados tienen los judíos una versión de lo que nosotros pudiéramos tener en nuestras lecturas de la misa. Alguien toma un especializado las lecturas de la Torá, después un mayor de 30 años toma la lectura de uno de los profetas y esa es la celebración que se hace en la escucha de la palabra para los hebreos. Eso hacía Jesús en su tierra, ahora lo hace ya en plena misión de su invitación a la conversión y de establecer el reino de Dios. Y entonces es muy diosidente tomar un pasaje de Isaías del capítulo 61, versículos del 1 en adelante, donde dice: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos para la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Esa cita es fundamental, porque cuando todos escuchan esa proclamación, Él dice, esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Empieza el cumplimiento de lo esperado. ¿Quién era el esperado, el Mesías? ¿Quién era el esperado, aquel que es ungido con el Espíritu del Señor? Y aquel que viene a ser, proclamar a los pobres la buena noticia. Primero. Dar vista a los ciegos. Segundo, tercero, dar libertad a los oprimidos y cuarto, proclamar un año de gracia del Señor. Es nada más ni nada menos que el programa de liberación y la misión para la cual ha venido aquel que es ungido por Dios, el verdadero ungido. Ya no solo un profeta humano, es Dios en persona. Entonces esto es es todo una, un, un movimiento en tres partes. Vamos a ver estas tres partes. La primera es hay una misión y un programa. Aquí lo acabamos de escuchar. ¿Cuál es esa misión de ese programa? Sí, de ellos reaccionan con incredulidad, representada aquí en los paisanos de Jesús. Y va a haber un tercer momento donde viene la persecución. Cuando Jesús les había hablado de dos citas bíblicas del Antiguo Testamento, con Elías cuando fue a la viuda, fue a la viuda de Sarepta y Sidón cuando, eh, y, el, y Eliseo cuando curó a Naamán el Sirio. Imagínense ustedes, está hablando como... Paganos recibieron beneficios de Dios porque ellos que tienen al Dios de frente no, no, no le creen. Y otros paganos en otro momento recibieron bienestar de Dios a través de profetas porque creyeron. Pues aquí hay una invitación a la fe en el que están viendo de frente y ellos rechazan. Por eso el tercer movimiento es un rechazo de los oyentes. Entonces, esta cita de Isaías verdaderamente es el programa de Jesús este rechazo de los oyentes que no ven sino a Jesús, llegaron a un momento en que pasaron del asombro a decir, no es el hijo de José, o sea, no, no da para más, como el hijo de un carpintero va a va decir que ese que dijo el profeta, él se lo va a apropiar y les faltó fe. La, fe. Entonces por eso pasaron de un, una primera admiración a un rechazo que se convirtió en el tercer movimiento que es nada más ni nada menos un intento de eliminarlo. Y eh, porque eh, definitivamente no supieron en aquel momento escuchar al Hijo de Dios. Es un escándalo para ellos y para muchos en el tiempo no comprender que Dios se ha encarnado. Él en persona, con el Espíritu, que es el amor que viene a transformar, viene a hacer todo un programa y una visión. Y para quien no se escandaliza por la encarnación del Hijo de Dios, puede comprender esta fuerza de la unción de Jesús. Ustedes y yo entonces hoy, después de más de 2024 años que se ha proclamado esta buena noticia de Jesús, nosotros sabemos que Él verdaderamente es el ungido. Pero sí comprendemos esta misión, esta misión clara de eh, podernos meter en, en, en el mensaje de Jesús que verdaderamente trae esta, esta fuerza de, de liberar a los oprimidos de dar la buena noticia a los pobres, a los que han confiado en Dios, a los que han sido oprimidos por alguna situación en la historia, vista a los ciegos, a los que no conocían a Dios y ahora lo pueden escuchar y lo pueden ver, o los que habían estado enseguecidos pueden cambiar su corazón y tener una nueva luz con una nueva visión de fe y a dar un año de gracia del Señor, ya no solo con cada 50 años que se devolvían las tierras, que se perdonaban deudas, se habían años sabáticos, sino verdaderamente un perdón y una gracia definitiva. Él es la gracia. Ya Dios en persona es la gracia que viene a perdonar los pecados, ya no solo perdón de deudas económicas, sino perdón de pecado por la intervención del propio hijo de Dios. Es un es un es un programa que Jesús trae. Y ese hoy Hoy se cumple esta escritura, es un presente eterno de un Dios que no solo nosotros nos quedamos en Jesús existió, sí existió, pero está presente hoy con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando celebramos la misa, no hacemos solo una, un, un recuerdito, es un memorial, es en traer aquí y ahora la presencia de Dios y traer ese misterio de la salvación y la redención al valor de hoy en la presencia de Jesús en la Eucaristía. Cuando proclamamos la palabra, tenemos al Dios que nos habla hoy al corazón cuando actuamos en jesús es con dios por dentro de nosotros con esta gracia que ha prometido de la liberación de quitarnos la, la ceguera de los ojos por el pecado de quitarnos el de estar oprimidos por aquello que no nos deja ser felices por haber hecho ruptura con dios y volver a tener una unión completa con el hijo de dios y con él llegar llegar al padre con la fuerza del espíritu poder comprender este anuncio para los pobres de la buena nueva los Pobres de espíritu son los que ponen toda en su confianza en Dios, tengan o no tengan bienes, ponen su confianza en Dios. Y estos, los, los anawin, los, los, los pobres, los que se han liberado de un montón de, de idolatrías si y creen solo en Dios y ponen su confianza en Él, reciben esta fuerza del ungido. Es más, participan de la unción y ustedes y yo hemos participado de esta unción por el bautismo. Unción del Espíritu Santo. Entonces, hoy, al cumplirse hoy esta escritura, al proclamarse hoy de nuevo este programa de Jesús en la sinagoga de Nazaret, está en nosotros. O creerle aquel que es el ungido y que nos ha participado de esta unción y nos puede llevar a este programa de liberación que se nos ha dado ya en la victoria que Cristo tuvo sobre el pecado de la muerte, o empezar como estos de Nazaret que les costó esta encarnación del Hijo de Dios. En uno que ellos vieron crecer, que era hijo de José y María, y, y les quedaba imposible dar el salto de fe y no comprender. Por eso, en otros pasajes, se nos dice que allí Nazaret no pudo hacer muchos, muchos, muchos bienes porque no creían en él. Y es parte de, de que Dios puede actuar para que él quede un asentimiento de fe y cree. Por eso, Nazaret es ya como un modelo de aquel que será llevado y perseguido hasta la cruz. Por eso, esta misión y este programa este primer rechazo que tiene nazaret y esta y esta fuerza de este pueblo que se le iba a levantar contra él ha sido ya un preludio de, de, de cómo el hijo de dios vendría para ser incomprendido por muchos pero para dar la redención por todos por todos porque dios no se ha ahorrado nada porque verdaderamente esto que dijo isaías 600 y 700 años antes de cristo en él se cumple el espíritu obrado en Jesús de Nazaret. No es un hombre cualquiera, una historia, un mito, como en otras religiones o pensarán algunos. Jesús fue un hombre concreto, real. Por eso se dice Jesús de Nazaret. Vivió allí, se crió allí, lo conocieron allí. Nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Y estos se escandalizaban al escuchar su sabiduría y sus acciones, pero no dieron el salto de fe. Un hombre concreto y real es el que predica la Sagrada Escritura. Dios en persona nos ha visitado con esta unción del Espíritu que lo ha ungido. ¿Será que ustedes y yo como bautizados valoramos este vivir como ungidos? ¿Será que queremos vivir libres de la opresión del pecado, de la ceguera del pecado, de la maldad, de las idolatrías para poner como los pobres del Espíritu toda la confianza en Dios? ¿Será que podemos ser, eh, comprender estas, estos ejemplos de Jesús cuando habla de la viuda de Sarepta, cuando recibió eh, eh, a Elías, una mujer que no era judía, o cuando nada más el Sirio fue curado por, por Elías, un profeta de Israel, y él no era creyente, y él no era hebreo, y, no y estos paganos recibieron una acción de aquellos que creen. Ustedes y yo, habiendo recibido el don de la fe, no seamos como aquellos que se van endureciendo el corazón y no creen en la fuerza de la unción de Jesús. Abramos hoy el corazón. Hoy se ha cumplido esta escritura. Dios es hoy presente en nosotros. En cada Eucaristía está real y presente. En esta proclamación está Dios, donde dos o tres se reúnen en su nombre ahí está él. Donde se proclama la palabra de Dios ahí está él alimentando el corazón y haciendo este este ministerio que ha proclamado aquí a través de este pasaje de Isaías. Este, el ungido de Dios, viene para que verdaderamente veamos, dejemos la ceguera, dejemos las opresiones, vivamos en la gracia, ya no solo un año, sino una vida de gracia, porque Él nos da la gracia santificante con su presencia y verdaderamente podamos ser de aquellos pobres de espíritu que ponen toda la confianza en Él. Que podamos estar con Él, que no pase, como termina diciendo el texto, pero Él pasando por medio de ellos se marchó. No terminaron haciéndole daño, pero estuvieron a punto de, de, de tirarlo por, un, por una zona escarpada. Los que conocen Nazaret o han visto imágenes de Nazaret, la, inclusive el la actual es una ciudad que está en una falda, en unas faldas y, y tiene ciertas partes altas y otras partes más bajas. Y, y allí pues trataron de acorralar a Jesús, pero él pasó. Es el Dios que pasa y que y que y que y que cuando encuentra corazones que están cerrados Pudiéndolo todo porque es todopoderoso, no hace fuerza a la libertad del hombre y sigue su camino. Que no nos pase eso, que pase Dios de largo y porque nos ha esperado tanto, nos ha to tocado tanto el corazón, nos ha llamado tanto, que ha encontrado puertas cerradas. Eso le pasó a Jesús. Y eso puede pasar con los que quieren vivir en Jesús: rechazo, de dificultades con los suyos, con los que lo conocen, burlas. Y si este está hablando de Dios, y acuérdese que vivía de tal manera, bueno, y muchos juicios y muchas cosas. Pues quien quiere vivir en Dios tiene la fuerza del ungido, tiene la capacidad del Espíritu que ha recibido en el bautismo. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu presencia y por tu gracia, que hoy a través de esta palabra muestras este, este ministerio y este programa de liberación para la humanidad. Con este hoy de esta escritura que se cumple, en esta proclamación, comprendemos que esta gracia ya nos ha sido dada en tu Hijo. Esta luz para dejar la ceguera, esta fuerza para dejar las opresiones del mal y del pecado, y esta capacidad de ser pobres en el espíritu que reciben la buena nueva, la noticia que nunca se agotará, la noticia que nunca pasará, y es Dios que se ha hecho hombre para abrirnos el camino, para tener la vida de la eternidad dichosa y bienaventurada en la presencia del Dios un vitrino. Podemos verdaderamente ser ungidos hoy, vivir como ungidos por la fuerza que hemos recibido de la gracia santificante en el bautismo y que podamos se, caminar contigo, no dejarte pasar de largo, sino hoy reconocer tu fuerza, tu presencia y reconocerte como único Dios y Señor salvador de los hombres. Amén. ¿A qué los motiva esta palabra? ¿A qué los mueve? Los invito a que coloquen ahí en el chat sus, sus ecos, pero también cada uno plantee lo que le deja un propósito. Hoy la palabra puntual y consonante, algo así, algo que usted digan esto me mueve a ah, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo siendo sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz, demos gracias a Dios. Feliz día para todos.